Bueno, es parte del proceso de sorteo y asignación de las viviendas. Hará aproximadamente un mes hicimos una charla explicando cómo cargarse, cómo ir generando lo que es la demanda general, para ir pudiendo generar esto que es hoy el padrón definitivo, y para generar los sorteos que son los sorteos de cupo de ley y de demanda general y demanda general de antigüedad. Los cupos son asignados a generalidades, pero hay particularidades con personal de la Fuerza de Seguridad Policial, personas discapacitadas. Sí, hay cupos de ley, nosotros llamamos cupos de ley, que así están en la página, donde existen excombatientes, que en este caso no lo hay, porque no hay en la localidad, demanda, digamos, gente con discapacidad motriz, con otras discapacidades, Fuerza de Seguridad, que pertenece al ámbito de la provincia de Santa Fe, demanda general con antigüedad, que es las familias de la demanda general que registren 5 años o más en el registro por antigüedad, y después demanda general. Intendente Plasencetti, estábamos hablando con Russo a propósito del el sorteo que se va a realizar en estos momentos, 264 postulantes, 18 viviendas. Sí, 18 viviendas son las que estamos construyendo ya en su etapa finalísima frente al Hospital Pedro Suchón. Lo que quiero destacar en esta instancia, porque en definitiva es la última presencia pública de todos los postulantes, la predisposición del gobierno de la provincia de poder llevar adelante ese sorteo aquí, en nuestra ciudad, para que todos tengan la tranquilidad y vean la transparencia con la que se realiza el sorteo. Y destacar también, ya en las postrimerías de nuestra gestión y también del gobierno provincial, el esfuerzo que se ha hecho en materia de hábitat. Creo que ha sido un esfuerzo muy importante. Nosotros nos hemos sentido total y absolutamente respaldados porque era un compromiso que teníamos del gobernador Lifchi en su momento cuando nos presentamos nuevamente para la intendencia aquí de nuestra ciudad. Gracias a Dios lo hemos cumplido y a eso le hemos agregado, como ustedes saben, el programa municipal de hábitat, que también ha dado innumerables respuestas, y vamos a seguir trabajando en ese aspecto. Así que estamos total y absolutamente muy contentos y ojalá que esto se pueda seguir repitiendo en las gestiones futuras. Ojalá que el gobierno provincial que asuma le dé al hábitat la importancia que le ha dado este gobierno provincial de Frente Progresista, porque creo que de esa manera vamos a dar respuesta a muchos santafesinos que la están esperando. La última, porque no los queremos molestar más, comienza el acto en instantes. ¿Estas 18 viviendas son fondos de la provincia administrados por el municipio? Sí, es verdad, son fondos de la provincia administrados por el municipio. Nosotros, esta situación económica financiera que se ha producido a nivel nacional y que obviamente repercute a nivel provincial, ha determinado de que nosotros también desde el municipio hagamos un esfuerzo importante tratando de adelantar trabajos fundamentales para poder finalizar en tiempo y forma esta vivienda. Eso es lo que estamos tratando de hacer, pero lo importante es de que los fondos del gobierno de la provincia, más allá de algún pequeño retraso que pueda haber, se están cumpliendo y esto es lo que nos da la tranquilidad. ¿De qué montos ha asignado para cada vivienda? El monto final de la obra va a andar en alrededor de 22 millones de pesos aproximadamente, así que debe ser aproximadamente 1.300.000 por cada vivienda.